¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, como podéis ver y habéis leído en el título del vídeo, eh, hoy un borda conmigo después de cuántos meses, madre mía de mi vida. Eh, bueno, ya sabéis que los borda conmigo. Mmm, a mí, el problema que me dan, vamos, un problema, el inconveniente es que no sé cómo poner eh, la cámara para que para que veáis bien cómo bordo. Aunque yo también muchas veces pienso que, bueno, que esto borda conmigo, no son mucho para ver cómo se borda, sino para escuchar la persona que habla. Pero eh, sí que es verdad que yo, por lo menos personalmente, eh, aparte de escuchar a la persona que habla, sí que es verdad que de vez en cuando me gusta mirar eh, cómo borda esa persona que está haciendo el vídeo y que está haciéndose borda conmigo, porque eh, como yo digo muchas veces, cada maestrillo tiene su librillo y es verdad que bueno, pues cada una tenemos nuestra manera de de, de bordar y siempre podemos aprender eh, algo nuevo o por lo menos yo alguna técnica o alguna cosita pues bueno que nos pueda venir bien y la podamos poner en práctica y bueno a ver el borda conmigo de hoy eh, también es de un proyecto que hace también muchos meses que vamos muchos meses como aquella que ha pasado un año no no pues por lo menos tres o cuatro meses que no hago un borda pues tres o cuatro meses más o menos que no eh, tocaba eh, este proyecto y eh, lo he sacado de, de su bolsita mirar lo tenía en esta bolsita con estos motivos de costura bueno ya sabéis que estas bolsitas las hago yo estas de otro estilo también las tengo más pequeñas en fin bueno, si, si os apetece tener una bolsita de estas, las podéis encontrar en, en la web de Punto y Arte eh, y allí eh, contactáis con la web y si no, también podéis contactar conmigo por privado. Y eh, el proyecto de, de hoy que tenía metido en esa bolsita es este proyectito, hoy que lo estoy enseñando del revés, es este, es un kit de, de Amisop eh, que compré hace mucho tiempo. Es una copia de, de Dimension. También yo creo que no existe ya ni siquiera el original en, en Dimension. Y bueno, yo lo compré, creo que fue en una Ida 14 o 18, no me acuerdo, pero eh, yo le he cambiado la tela y en esta ocasión... La tela que, que le he puesto es, eh, es una Lugana Murano. ¿Qué quiere decir una Lugana Murano? Bueno, pues una Lugana Murano eh, es, eh, que es un Count 32 que pertenece a una Aida 16. Es un color café con leche muy, 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 muy clarito. Y esta concretamente la compré en, en Pontejos en, en Madrid. Y, y bueno, la estoy bordando en mano, no la estoy bordando con, con bastidor. Y nada, simplemente, bueno, mirar, estos son los colores, la verdad que tiene unos colores muy bonitos este kit. Y, y nada, simplemente recordaros de qué kit, en qué kit voy a, voy a bordar. Y, y bueno, pues nos ponemos manos a la obra. Mirar, yo normalmente... Para abordar en mano, porque muchas de vosotras me habéis preguntado que, que cómo hago, sin bastidor, que bueno, pues que hay muchísimas de vosotras que bueno, pues que sin bastidor que no sois capaces y, y tal. A ver, yo voy a ser sincera, yo aprendí a bordar eh, sin bastidor. Entonces, claro, a mí no me, no me cuesta, no me cuesta mucho, pero es que es súper sencillo. Si yo aprendí y era pequeña, que me enseñó mi abuela, vosotras también, también, también vais a saber. Mirar, yo lo que hago, que para no eh, eh, manosear tanto ya la parte que tengo bordada, doblo así la tela sobre sí misma y, eh, bueno, aunque tengo las manos limpias, evidentemente, porque yo cada vez que, que empiezo un bordado eh, me lavo bien las manos con agua y jabón, ya está, no me he echo nada más. Y bueno, lo que os estaba diciendo, yo doblo así la tela para que me coja aquí en esta apertura de, de la mano. Y con este dedo, con el dedo índice, lo coloco eh, en la zona donde voy a hacer la cruz. Y es eh, este dedo, el índice que tengo aquí debajo. En este caso, yo soy diestra, por lo tanto, es mi índice de la mano izquierda. Es el que me va a dirigir la la aguja y bueno pues coloco veis que está aquí mi dedo índice y a ver yo ya tengo la aguja preparada ya tenía aquí media crucecita hecha y bueno pues yo normalmente eh, hago para un lado y para otro siempre y cuando eh, se pueda o a mí me, me convenga y lo más importante es hacer hacer la, la cruz eh, siempre en la misma dirección y bueno pues nada yo estoy yo bordo aquí de dos hilos en dos hilos y a ver eh, deciros que estos hilos que traen a mi shop, a mí personalmente me gustan mucho porque cubren mucho la lo que es la, la trama de la tela y eh, son más gorditos que, por ejemplo, con un DMC, que un que un CXC. No, con CXC no. Es diferente al CXC porque este quizás es un poquito eh, más, más áspero que, que, el, que el CXC. Pero también me gusta. También me gusta mucho la, la calidad. A ver se desenfoca un poquito porque tengo la cámara súper súper cerca y se, se desenfoca un poquito y bueno la verdad es que voy súper lenta bordando porque mirar aquí ya me he confundido a ver me voy a poner así porque bordar eh, a través de la, de la cámara no es no es fácil la verdad porque a ver a mí lo único que me cuesta del borda conmigo, como yo he dicho al principio, es mmm, que es que no puedo bordar de forma cómoda. Entonces, pues, claro, voy súper lenta y me confundo. Pero bueno, como yo os he dicho antes, muy, los borda conmigo, yo creo que la finalidad principal es sobre todo... Bueno, escuchar a, a la persona que, bueno, pues que te cuente lo que en ese momento tenga preparado o lo que en ese momento eh, le salga en el que se esté inspirando. Y en uno de los vídeos que, que os he subido de, de colaboración, eh, os dije... Que bueno, pues que teníamos un pequeño encarguín de, de una mirabilia. Era la mirabilia de. ¿Cuál era? La de primavera. Sabéis que hay unas mirabilias que pertenecen a las cuatro extracciones, que son, vamos, que las, son súper archiconocidas. Y bueno, pues una tía de, de mi marido. Eh, bueno, pues le, se la vio hecha a mi suegra y le gustó, que la quería, que la quería, que la quería. Y bueno, pues eh, le compré el kit y bueno, pues lo enseñé en un vídeo y dije que, bueno, pues que eh, mi marido se iba a aventurar a... Um, hacer a ir combinando el mirabilia con el que tiene empezado de la pareja de enamorados de de lucas y bueno pues deciros que ella que lo, lo empezó que lleva un montón hecho y bueno pues claro eh, a ver eh, la pareja de, de lucas eh, la tela que, que viene es una tela Svaigar eh, 18, y bueno, pues ya sabéis que todo lo de lo de Lucas viene con eh, hilos anchor. A ver, es que estoy hablando y quiero contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y bueno, pues se puso a bordarla y claro, dice, madre mía, dice, ¿cómo...? ¿Cómo noto la diferencia? Pero ni para mejor ni para peor, dice, claro. La diferencia de, de la tela en cuanto al tamaño de la cruz, digo, claro, digo, es que estás bordando eh, de una 18, que es la pareja de, de Lucas, a una, a una 14, que es la mirabilia. Bueno, también, evidentemente, también nota el tipo de tela que la va a es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es más blandita. Y eh, la, la del kit del Mirabilia, que es un kit de Joy Sunday. Y encima impreso, pues imaginaros, ¿no? Y, y dice que, bueno, pues que notaba la diferencia y en fin. Y bueno, eh, también, por ejemplo, él está abordando la pareja de de enamorados de lucas la está abordando en bastidor con un urge de, de pinza que le, encan le encanta que se lo regaló exclusivamente para él eh, punto y arte o sea vamos lo envió punto y arte para él y me dijo alejandra dice ni se te ocurra quedarte con el bastidor que ese se lo regala punto y arte a tu marido digo no 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 Digo, ya le digo yo a él. Uno, dos, vale. Digo, ya le digo a él que, que, es, regalo, que es regalo vuestro. Y la verdad que el bastidor le encanta. Pero en el kit de Joy Sandy, como la tela está tiesecita, pues no le hace falta el, el bastidor. Mirad, ahora voy a aprovechar. Mirar ahora, eh, por ejemplo, en, esta, en estas crucecitas, mirar, os voy a enseñar el gráfico que estoy haciendo, mira, el vestidito de la niña. He hecho esta parte de aquí con esta y he hecho esto. Y ahora me he venido a, este, a esta parte de aquí abajo. ¿Qué pasa? Que si yo hago todas las cruces, las medias cruces para allá y luego vuelvo para acá, tendría que pasar el hilo de aquí a aquí y no me conviene porque tendría que cruzar eh, bastante hilo entonces si yo voy haciendo aquí cruz por cruz cuando llegue aquí no tengo que cruzar tanto hilo simplemente me tengo que ir para abajo pero antes de irme para abajo como estas dos estos dos símbolos todavía no los he hecho voy a aprovechar y voy a hacer estos dos símbolos y luego me voy a ir para abajo y así no tengo que cruzar eh, tanto el, el hilo, por eso me vaya a ver ahora. Si me estáis viendo como bordo, me vaya a ver que eh, ahora estoy haciendo cruz a cruz. Y, y bueno, eh, que os estaba contando así ah, lo del proyecto y lo que, que él nota la diferencia. Y bueno, pues eso. Como el kit de Joy Sunday, eh, la tela ya es tiesecita por sí misma. Más el, el, la, la tinta que le echan para hacer esa tela impresa, con el dibujo impreso, pues claro. No le hace, no le hace falta el bastidor. Y vamos, que él empezó el... A ver, aquí me he confundido. Él aprendió en, una, en un con de Joy Sand en una teleempresa. ¿eh? Bueno, si se me va un poco del de cuadro de la, de la cámara, me perdonáis. Y, y luego sí, hablando con él, porque yo le decía: Madre mía, que te vas a meter en dos, en dos proyectos. Digo, te vas a venir conmigo al lado oscuro de, de llevar varios proyectos en marcha. Y bueno, pues llevando los dos proyectos, un día los dos sentados me dice, dice Marina, a que no sabes que, te, que entiendo perfectamente, ahora sí que entiendo porque él siempre me decía, pues yo no sé por qué empiezas, empiezas tantos, tantos kits y tantos gráficos. Porque vaya lío, porque empieza uno y acábalo y luego empiezas otro. Y bueno, pues yo le decía, pero vamos a ver, déjame en paz, que, que ellos son mis, son mis kits, son mis gráficos, son mis hilos y yo pues hago con ellos lo que, lo que yo crea que tenga que hacer, ¿no? Y porque, porque es que, claro, al llevar tantos en marcha, pues que es que tardas mucho en acabar uno. Y tal, y Pascual, bueno, pues total. Que, que hablando con él un día que ya llevaba él sus dos proyectitos empezados, me dice de repente, dice, Marina, dice, ¿a que no sabes una cosa? Digo, ¿qué? Digo, digo, cuando empiezas así, con algo me sorprende. Eh, dice que ahora te entiendo que tengas. Eh, Tantos proyectos empezados, digo así. Digo, no me digas, digo, ¿y por qué? Has cambiado ahora de, de opinión. Y me dice, dice, porque claro, dice, al llevar eh, varios proyectos en marcha, eh, sí que es verdad que no te puedes saturar eh, de ninguno. Porque, a ver, por ejemplo, él es el de la pareja. Eh, que está haciendo eh, mm, es todo en tono lleva tono es todo tono muchos muchos veis todo así porque es todo así como como en sepia y entonces es bueno pues todo bordar en en veis y claro al coger el mirabilia eh, son otros colores completamente completamente diferentes colores diferentes eh, telas diferentes todo diferente y entonces dice que claro que ahora ya sí me entendía el que yo tuviera eh, varios proyectos porque dice que claro mmm, así cuando mmm, te puede uno mmm, ...te saturas, por ejemplo... ...es que esa no es la palabra... ...porque yo la verdad es que no me saturo de, de ninguno... ...pero que lo que me quería es decir... ...que al tener eso... ...tantos proyectos empezados... ...y cambiar eh, uno por otro... ...es como cuando... ...que cuando cambias y coges otro... ...es como si... Mmm, ...volvieras a empezar... ...y eh, pues lo coges con esa... ...con esa misma ilusión... Mmm, ...de empezar un, un proyecto... ...digo, ay amigo... Digo, ahora me, ahora me entiendes, ¿no? Dice, sí, sí, ahora te entiendo. Y, y bueno, la verdad es que yo no me había parado a pensar en eso. Yo la verdad es que empiezo... Mi, mi máxima es eh, empezar, empezar eh, todo lo que me apetezca sin, sin remordimientos de conciencia de... De decir, uff, madre mía, es que llevo empezado, yo qué sé, 10. Y madre mía, ¿cuántos llevo empezados? Pero yo mi máxima es, es esa, empezar todo lo que me apetezca, porque, a ver, yo digo que a mí no va a venir nadie a mi casa a decirme, pues eh, acaba este o acaba el otro. Esto, como siempre os digo, no deja de ser un, un hobby. Y, y como hobby, ¿qué es lo que me hace ilusión? Empezar, pues empiezo. ¿Qué me hace ilusión acabar? Pues acabo. ¿Qué me apetece, por ejemplo, que tengo un, un gráfico y me apetece preparar hilos, tela? Pues lo hago. Mm eso es en eso consiste consiste mi hobby mi hobby de, del punto de cruz que vamos eh, a ver es un hobby que, que forma parte de, de mi vida la verdad sinceramente no puedo no puedo estar sin, sin bordar es que no puedo cuando así he tenido un poquito más más de trabajo con, con las funditas y los cubrebastidores que, que habéis visto en, en la tienda de, de Punto de Cruciarte, que por cierto, eh, os tengo que dar millones, millones de gracias por, por la acogida que han tenido mis, mis cositas y de verdad muchas gracias por vuestro apoyo, por la cantidad de, de mensajes. Mmm, tanto en público como en privado que, que me han llegado y de verdad que estoy súper súper eh, agradecida y bueno lo que os estaba contando que cuando he tenido así un poquito más de lío con bueno pues cosiendo todas esas cositas que me hacen un montón de ilusión no sabéis lo que me lo que a mí me gusta hacerlas es que me encanta es que disfruto no es que disfruto un montón y, y bueno eh, pues claro durante ese tiempo pues bordar se me se me hacía un poquito más más difícil entonces si pasaba un par de días y no podía bordar es que esto para mí es como como una especie de adicción, pero es una adicción eh, eh, completamente sana, evidentemente, y, y me tenía que poner, y aunque fuera bordar 10 eh, eh, cruces, lo tenía que hacer porque es que de verdad mm, es que tenía eh, pues eso, que no podía estar sin que no podía estar sin bordar digo pero bueno como es esto posible mirar yo ahora lo que hago es que doy la vuelta porque tengo que cruzar un poquito el hilo y entonces para que no haya tanto cruce lo que hago es que meto el hilo por alguno de los que ya están bordados y me voy a donde quiero continuar que es aquí arriba y, eh, y bueno pues eso que a ver y sí, sí, es que para mí es un sí, punto de cruz, forma parte de mi vida porque yo voy a cualquier sitio. A ver, si voy a la compra, a comprar a Mercadona, Carrefour, a etc, etc., etc., pues no. O, o salgo un ratito de, de paseo con Sofi o salgo a tomar algo, pues no. Pero, por ejemplo, eh, voy al campo. O voy a hacer alguna excursión, o me voy un fin de semana fuera o, o me voy de viaje, mmm, siempre en el bolso o en la maleta, eh, va eh, algo de punto de cruz, un kit, un gráfico, un algo. Y si por algún casual mmm, se me olvida, tengo que entrar en una, en alguna tienda y, y comprar algún alguna cosa con la que yo pueda abordar porque es que antes se me olvidaba más ahora ya ahora ya os aseguro que no se me olvida porque como lo tengo todo metido en las bolsitas de, de proyectos pues es simplemente coger una bolsa de proyectos como yo tengo metido todo marcadores tijeras gráficos hilos telas todo que simplemente escoger la bolsa de proyectos y, y ya está, que no tengo que preparar nada porque ya está todo metido dentro, pues ya no se me olvida porque yo voy a, a mi carrito de, de los proyectos, que un día os lo voy a enseñar. Voy a mi carrito de, de los proyectos, cojo una, una bolsa y corriendo la meto en mi bolso o en la maleta y, y, ya, y ya voy feliz. Así es que, bueno, pues eso es lo que, lo que os cuento. Que estoy sola en casa. Ya es raro porque, bueno, sola no. Estoy con, con mi niña, que es eh, Sophie. Ya me parece raro que no haya ella aparecido por aquí. Está aquí debajo de la mesa. Y a ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Y mmm, es rarísimo, rarísimo, porque siempre eh, está o alguno de mis hijos o, o mi marido o tengo a alguien en casa y... Cuando hoy que ya sabía que me iba a quedar sola, digo, bueno, esta es la mía para grabar un, un borda conmigo tranquilamente, sin que eh, nadie me moleste. Madre mía, no me lo creo, de verdad. Un mira, mi, mi pequeño. Ay, mi pequeño, ya que mayor. Empezó el instituto. Y mi pobre al principio, los primeros días, bueno, eso luego lo cuento. Eh, lo que os estaba diciendo, que, que ya sabía yo que me, iba, que me iba a quedar sola. Y digo, bueno, pues ahora que, que me quedo sola, eso, grabo el borda conmigo, tranquilamente, sin que sin que nadie me moleste. Que ya es raro. Lo que me parece raro es que nadie haya llamado por teléfono, por lo menos al de casa. Al móvil no, no pueden llamar porque cuando normalmente cuando grabo los vídeos me gusta poner el móvil en modo avión y así ni me suena ni, ni nada por el estilo. Y, y bueno, lo que os estaba diciendo que me he quedado sola porque a ver las tijeras ¿dónde las tengo. Un momento que a mirar. Mirar qué tijeritas. Bueno, estas me tienen loca. Es de estas así curvas que ya os la enseñé yo en un vídeo de, de punto de cruciarte y son estas así estas son de la marca Premax. Ellos tienen tijeras de, de varias marcas y así de curvas tienen de la marca Premax y creo que también de madera. Y bueno, pues le he puesto mirar un busca tijera otoñal. Que también lo tenéis en la web. Este lo he hecho yo. Y la verdad, que en todas mis tijeritas, un busca tijeras no puede fallar. Y bueno, eh, lo que os estaba contando: que sabía que me iba a quedar sola porque, porque mi, mi pequeño eh, tenía partido de fútbol. Pero el partido de fútbol mmm, no, es, no era aquí en Cáceres. Es en un, en un pueblo de Cáceres. El, el club se lo lleva en el autobús y, y nada, y cuando acaban, pues vuelven, lo recogemos y ya está. Pero es que es la primera vez que él, mmm, porque nosotros cuando han tenido que muchas veces que han jugado fuera, pues otras veces eran pueblitos más cerca y, y claro, pues los hemos llevado a nosotros. Pero esta vez es la primera vez que se va a un pueblo a hora y media en autobús, mucho más lejos, eh, sin nosotros, con su equipo y su entrenador. Bueno, van sus amigos, así es que iba súper contento, vamos, como si fuera de excursión. Él me decía: Dice, voy ya. Como los profesionales, mamá, digo, sí, sí, como los profesionales, igual, igual. Y luego el mayor, también que está en otro en otro club, también tenía hoy partido, pero él lo tiene aquí, aquí en Cáceres. Y bueno, pues mi marido, que es súper futbolero, además ha sido árbitro, así es que me imaginaron lo futbolero que es pues eh, ha ido a llevarlo, y ya se queda a ver el partido, a ver cómo lo hace, cómo no lo hace, luego cuando acaba el partido pues le da consejos, pues esto, lo otro, en fin. Y por eso sabía yo que, que eso, que me iba a quedar sola. Y bueno, pues eso, que hemos tenido también el comienzo de curso, el mayor bien, porque el mayor se, sigue yendo a su instituto y bueno pues el pequeño empezó este año el instituto y bueno pues los primeros días a ver eh, estaba el pobre un poco así un poco descolocado hasta que bueno pues hasta que le ha cogido el hilo hasta que bueno pues ha conocido también niños nuevos porque de su cole iban iban niños pero eh, no los han puesto juntos en la misma clase así es que pues bueno hasta que él se ha ubicado los profesores pues cada por cada asignatura hay un, un profesor en el cole bueno pues ya sabes que él, ya sabéis que los colegios los niños están más más a, como más arropados así es que bueno y al principio pues eso estaba un poco venía un poco porque él es súper súper alegre y además mmm, eh, sus ojos hablan por él tiene unos ojos súper, súper expresivos. Y yo, bueno, pues cada vez que vi, cuando llegan a casa después de, del instituto, yo siempre, siempre les pregunto, bueno, pues ¿qué tal ha ido la mañana? ¿Qué novedades hay? Y tal. Y entonces al principio, él cuando venía del instituto, las primeras dos semanas fueron. Eh, yo le decía, Javier, cariño, ¿qué tal el instituto? Y tal. Y él me decía, qué bien, pero... Yo sabía que sí, pero bien, pero no, porque se lo notaba, es que se lo, yo se lo notaba en, en los ojos, hasta que, bueno, pues hasta que un día le digo, así hablando con él y tal, digo, pero Javier, de verdad que tú estás a gusto en el instituto y eso, mirar, voy a rematar y para rematar, remato por arriba, saco por aquí y mm, meto la agujita en el centro de la cruz, mira, así, y luego lo saco por abajo el hilo, por ahí, ¿veis? Y ya está, ya está rematado y corto. Y bueno, pues lo que estaba diciendo, hasta que un día me dice, a ver, mamá, te voy a decir una cosa. Dice, es que yo veo a todos los niños que son muy felices. Dice, y, ¿y mamá? ¿Es que yo no soy tan feliz? Digo, ¿cómo? Dice, sí, yo no soy tan feliz como esos niños que yo veo que son felices. Digo, pero vamos a ver, Javier. Y luego ya me dijo, si es que de verdad es que es, que es un amor. Me dice, bueno, bueno, dice, no te preocupes, no te preocupes que esto ya, que esto se me, se me va a pasar. A ver, que voy a cambiar de color. El 433. Y nada, efectivamente, eh, ya está súper, súper contento. Va fenomenal. Bueno, fenomenal. Y bueno, pues mi mayor, es que mi mayor ya es que ya tengo, si es que tengo casi que un nombre. En enero hace 16 años, madre mía, si parecía el otro día que nació, Dios mío. Y, y nada, tengo mirar por aquí aparece Sofi, Sofi ven, Ven aquí ven, ven. A ver, os, la vo os voy a mover un poquito la cámara para que la veáis, mirar. A ver si la veis, ahí la tenéis, Sofi, mirar, mirar, Sofi, preciosa, Cariño ¡Oye, Sofi, ¡Mi amor! Miradla. Ahí está. La tengo que peinar. Porque mirar qué pelos tiene. Pero no me digáis, está preciosa. Por lo menos, a ver, ¿será que yo lo vea así porque soy su. su. su cuidadora, vamos a decirlo. Porque, a, a ver, nadie es dueño de nadie y menos de un animal. Bueno, pues su cuidadora, su. Soy su su mamá perruna, digo, yo le digo que soy su mamá perruna. Y, y nada, lo que os estaba diciendo, pues Jorge, ya con 16 años, con una adolescencia en pleno, en pleno auge, pues, pues imaginaros, mirar, he bordado todo esto de, de aquí, para que vayáis, mientras que he hablado con vosotras. No es mucho porque, ya os digo, hablar, contar y bordar a través de la cámara eh, es un poquito, un poquito difícil. Y bueno, voy a hacer este color que es aquí, aquí. La verdad es que eh, para bordar en mano eh, la tela que más me gusta es eh, la lugana. Y bueno, también tengo proyectos en, en Lugana que en lo bordo con bastidor. No sé, es que yo creo que es que la verdad es que no me rijo por, por nada. ¿eh? No sé, yo creo que es según, según me da. Escojo un proyecto y digo, bueno, pues este lo bordo en mano, el otro lo bordo en bastidor porque me apetece. Y bueno, pues yo creo que es mucho eso, lo que os contaba de, de mi marido, que es yo creo que también por, bueno, pues por eso, por, por cambiar. No me había parado a pensar en ello, y ahora que, bueno, cuando lo hablé con él y ahora que os lo estoy contando, bueno, pues a ver, que tiene su, su sentido. mirar cómo tengo que cruzar el hilo. Lo paso por debajo de otros que, que ya están bordados. Mirad, veis. Y sigo. A ver aquí. Y sigo bordando. La verdad que es que este, este proyecto es mmm, precioso. A mí me gusta mucho más. Es un proyecto de estos que a mí siempre me gusta tener en marcha. Porque es de estos que, que vas bordando por, por figura. Y me parece así tener un proyecto siempre de estos empezados. Me parece una mmm, opción buenísima, sinceramente. Y voy a bordar esta última crucecita. Mmm, 36 minutos hablando con vosotras. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que, que os haya gustado lo que, lo que os he contado, todas estas historias. Porque sí que es verdad que lo borda conmigo. Aparte de, bueno, pues de eso, de aprender cositas nuevas. A mí también me gusta escuchar así alguna historia personal. ¿Por qué no? Y bueno, he rematado por delante. Corto aquí el hilito así y voy a colocar la agujita aquí para despedirme de vosotras, y bueno, la verdad es que no es, no, no he bordado mucho porque he ido súper despacito. Y bueno, pues aquí me, me despido. Que ya sé que dije que iba a intentar hacer un borda conmigo todos los meses. Ahora voy a volver a, a intentarlo a ver, si, a ver si es posible. Y bueno, pues deciros que muchísimas gracias por, por estar ahí. Por estar, bueno, pues eso, por estar eh, conmigo. Por estar aquí en, en el canal. Eh, que... Seáis muy 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 felices, que bordéis mucho mucho mucho. Espero veros en mi próximo vídeo y que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.